Así es como México finalizó el mes de enero en la construcción de sus megaproyectos. Como ya es costumbre, todos los inicios de semana se muestran los avances de los proyectos prioritarios del gobierno federal, y en la última semana del mes se presentaron los avances en la construcción del tramo 3 del Tren Maya, el cual va de Calquiní, Campeche, a Izamal, Yucatán, y en el que se destaca la construcción de un hotel cerca de la zona arqueológica de Uxmal. Se informó que el tramo tendrá una vía doble electrificada de 700 kilómetros y 55 proyectos mayores de infraestructura eléctrica. Asimismo, se habló del Parque Nuevo Uxmal, con una extensión de 2.230 hectáreas y que se entregará el 30 de noviembre de 2023. Se restaurarán las áreas naturales y contará con el Hotel Nuevo Uxmal, que tendrá 160 habitaciones. Sin más que decir, veamos a detalle los avances de cada una de las obras. Hoy es 24 de enero y estamos en la refinería de Tula, en el proyecto de coquización. En este proyecto, aparte de la planta coquizadora, van 5 plantas más de servicio que se están construyendo en su totalidad. Esta parte de integración y de las nuevas plantas se van a sumar a la refinería de Tula. Ya está trabajando. Todo este proyecto es para eliminar el combustóleo y con ello vamos a obtener un 50% más de gasolinas de aquí y vamos a duplicar la producción de diésel. Ya no va a haber combustóleo. Por eso estamos trabajando. Como se está viendo, la capacidad de mano de obra de los mexicanos es formidable. Al fondo podemos observar la refinería de Tula y es como se diseñó este proyecto. Hoy traemos 4.720 personas en el sitio trabajando. Esto está creciendo muy fuerte. Es parte de generar la autosuficiencia en combustibles, de que el gobierno del presidente López Obrador va a dejar en autosuficiencia de gasolinas y diésel. Es parte, estamos generando empleo, estamos generando procura y sobre todo los mexicanos. Seguimos trabajando, seguimos construyendo. La planta de coquización también lleva subestaciones eléctricas, lleva también una torre de enfriamiento y esta serie de servicios. La planta coquizadora ya va muy avanzada y tenemos un programa muy ambicioso para terminar esta planta en este año. Hoy es viernes 27 de enero. Estamos en la planta de cogeneración. Es la planta que genera vapor, que genera servicios. Está a cargo de Techín. Techín trae 5 plantas que están ya en total integración. Esta planta es muy importante porque es la que nos va a generar electricidad, es la que nos genera vapor, es la que da servicio a toda la refinería. Esto nos va a dar autonomía a esta refinería. También Techín ha avanzado en la planta de aguas amargas, en las plantas de aminas, efluentes. Vamos muy bien, vamos avanzando, al igual que la integración de almacenamiento y casas de bombas. Un bombeo muy alto, de mucha potencia, que tiene que jalar los productos para movilizarlos hacia los barcos, de la refinería, hacia el tanque de almacenamiento. En ese tema también vamos ya en la integración muy avanzada. Tren Maya. Reporte integral, tramo 3, 30 de enero de 2023. El tramo 3 del Tren Maya inicia en Calquiní, Campeche y termina en Izamal, Yucatán. Se extiende por 15 municipios y 32 localidades a lo largo de 159 kilómetros, de los cuales 60 son de vía doble electrificada. El ascenso y descenso de pasajeros tendrá lugar a través de 2 estaciones y 4 paraderos. La estación Mérida-Tella y la estación Izamal, y los paraderos de Calquiní, Mashcanú, Humán y Tixcocó.
En el tramo 3 se realizan 372 obras complementarias, entre viaductos, pasos peatonales, vehiculares y de fauna, drenaje y obras inducidas. De manera adicional, destaca la construcción de 4 duques de atraque en Puerto Progreso, lo que fortalecerá el desembarque y suministro de insumos como riel y balasto. Son 492.000 metros cúbicos de balasto los que se requerirán en el tramo 3, así como 404.000 durmientes y 30.000 toneladas de riel. En la localidad de Poxilá, municipio de Humán, Yucatán, se ubica una fábrica de durmientes que acelera el abasto de estas piezas fundamentales para la vía férrea. En las inmediaciones del municipio yucateco de Tella, se prepara una base de mantenimiento para la vía y una cochera para resguardo de los trenes. El tramo 3 es singular porque a partir de la estación Mérida-Tella inicia la vía doble electrificada, que se extenderá 700 kilómetros por los tramos 4, 5 y 6 hasta llegar a Chetumal. Para garantizar el suministro de energía, se llevan a cabo 55 proyectos mayores de infraestructura. Se trata de 2 centrales de generación de electricidad y 53 obras relacionadas con la construcción de 7 subestaciones eléctricas tractoras. Todas estas obras no solo garantizarán la operación del Tren Maya, sino también fortalecerán el abasto eléctrico para la población de la península de Yucatán. En el tramo 3, el gran proyecto del Tren Maya genera actualmente más de 11.000 empleos con mano de obra local que mucho ayuda a familias de Campeche y Yucatán. Para atender una antigua demanda ciudadana, el Tren Maya recupera en el tramo 3 la zona del Parque La Plancha, en el oriente de Mérida, un espacio en desuso por mucho tiempo que ahora brindará beneficios ambientales y de recreación. En las inmediaciones de Uxmal también se realiza un parque natural y uno de los hoteles Tren Maya, que permitirán una experiencia única al convivir la grandeza del medio ambiente con la riqueza arqueológica. A través del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, se interviene en el sitio de Sibilchaltún y todos los que conforman la ruta PUC, Uxmal, Sayil, Oxquintoc, Cabá, Labná e Ixlapac. En ellos se construyen centros de atención a visitantes para recibir de mejor manera a quienes acuden a admirar la cultura maya. En el tramo 3, el Tren Maya también abrirá puertas hacia lugares de belleza deslumbrante y enormes tradiciones e historia, como Izamal, La Blanca Mérida y Puerto Progreso, por citar solo algunos de los más emblemáticos. En las localidades del tramo 3 por donde pasará el tren, también se lleva a cabo un plan integral de desarrollo con 107 obras sociales y casi 4.000 acciones de vivienda. Estos beneficios son adicionales a los programas para el bienestar que se aplican en la región como un derecho y para dar felicidad a la gente. En el tramo 3, los pasajeros del Tren Maya tendrán la posibilidad de conocer la grandeza humana del pueblo campechano y yucateco. Mujeres y hombres trabajadores y buenos, que en cada una de sus actividades contribuyen a construir la gran región que es el sureste mexicano. Faltan 325 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 80%. En la cortina, se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se tiene un acumulado de 4.400.000 metros cúbicos de un total de 7.750.000 metros cúbicos. También se realiza la colocación de concreto en el plinto. Utilizando la cimbra deslizante en la cara de la cortina aguas arriba, se avanza en el habilitado y en la colocación de acero de refuerzo y de concreto. Para la conformación de los distintos paneles de la pared moldeada en la zona del cauce, se continúa con los trabajos de excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto. En el vertedor 1 en canal de descarga se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, así como el colado de losa de piso, anclaje sobre taludes, así como la carga y retiro de materiales producto de la excavación. En los muros de gravedad de ambas márgenes se coloca acero de refuerzo y concreto.
Concluyó la instalación de la grúa viajera y se realizaron con éxito las pruebas funcionales de la misma. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería. El primero, por el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, con un avance de 95 metros en su fabricación. Y el segundo, para la obra de toma de 300 metros, con un avance de 136 metros. Continúa la fabricación de las dos válvulas tipo mariposa biplanas, las cuales tienen un avance de 35%. Mientras que una, tipo mariposa de sello simple, y dos de tipo chorro divergente, tienen un avance en su fabricación del 28%. A la fecha, se han generado 4.468 empleos en la construcción de la presa. Estamos en los trabajos de la nueva línea 1 del metro. Ya prácticamente se han levantado todas las vías, colocado las nuevas, la barra guía, todo lo que se requiere, las charolas para el cableado. Y en esta parte de aquí, que es ya llegando a Zaragoza, la estación Zaragoza, podemos ver una partecita que todavía tiene la antigua infraestructura. Mira, vean aquí cómo estaba los durmientes, estos son los durmientes viejos, el riel desgastado, esta es la pista que también está desgastada. Esta parte todavía se está trabajando porque aquí ya lo que hace que se dividan los trenes, que se llama aparatos de vía. Entonces esta es la última parte que se va a corregir. Más adelante les mostramos cómo quedan los nuevos durmientes, que es completamente distinto. Aquí se puede ver ya pues todo lo que se hizo, que ya está nuevo. Los nuevos durmientes, el balasto, la vía, la barra guía, la pista. Esto ya tiene el 97%. Ya solamente es este 3% donde están los aparatos de vía, en donde se sigue trabajando. Para que no digan que no estamos haciendo nada en el metro de la Ciudad de México. Estamos modernizando la línea 1 completamente. Es una inversión de 37 mil millones de pesos. Significa sacar todo de este túnel, ponerlo todo absolutamente nuevo y además adquirir 29 trenes nuevos. Es una inversión importantísima. La línea 1 tenía 53 años de vida. Ya había mucho desgaste. Así que ahora estamos haciendo pues una línea completamente nueva. En febrero se termina toda la obra civil para que en marzo puedan iniciar las pruebas ya con los trenes. En la modernización integral de la nueva línea 1, avanza la renovación tecnológica de locales técnicos con la incorporación de servidores y cableado de telecomunicaciones. Además, avanza la remodelación de todas las estaciones entre Pantitlán y Salto del Agua. Se rehabilitan muros, pisos, alumbrado, pasamanería y elevadores. En el metro, seguimos trabajando. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos.